Tras el éxito como guionista de la película Museo, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, el mexicano Manuel Alcalá prepara un documental sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía, que espera poder presentar a mediados de 2019. Alcalá llegó a Valladolid para presentar Museo en la edición 63 de la Semana Internacional de Cine Seminci, donde compite como largometraje en la sección Punto de Encuentro. Pues estoy muy contento, muy orgulloso de enseñar la película aquí, representando a todo el equipo de Museo, que ahorita, bueno, ya estarán regresando, pero fuimos a Morelia el fin de semana a presentarla ahí. Entonces, es increíble poder también estrenarla aquí en España, en el Festival de Valladolid, y saber que en unas pocas semanas va a estrenar la película acá comercialmente y la gente la va a ver. Sobre su nuevo proyecto, adelantó que está haciendo un documental que se llama Red Privada, sobre el asesinato de Manuel Buendía, periodista que fue asesinado en 1984. Que de cierta manera tiene algunas conexiones a Museo, ¿no? Por algunos de los participantes en el caso. Es un caso que nunca se resolvió y que creo que se conecta directamente con los cientos de periodistas asesinados en México desde entonces. Explicó que la línea de este documental serán las columnas que hizo Buendía. Las columnas van a ser leídas por un actor, un narrador en una voz en off, pero con las palabras del propio Manuel Buendía. Sí, no va a haber recreaciones, son entrevistas con periodistas, con conocidos de Manuel Buendía y muchísimo material de archivo de la época. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.